Aimer Ángel Restrepo, el canal CNC y Click HD te invitan para que hagas feliz a muchas personas en esta Navidad. Ayúdanos donando juguetes, ropa en buen estado y alimentos no perecederos para las familias más vulnerables de nuestra ciudad. Te esperamos en nuestra sede de la carrera 26, número 2041, para alegrar el corazón de los que no tienen nada. Canal CNC, 20 años al servicio de la comunidad. ¡Feliz Navidad! Regresa Campanitas Navideñas, 21 años, y segundo concurso de música navideña y villancicos. Espéralo desde este 16 de noviembre de 6:30 a 7:30 de la noche. En CNC Canal 2. Regalos, sorpresas, música y mucho más. Campanitas Navideñas, 21 años. Advertencia. Las ideas y opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus productores y no comprometen las políticas ni el pensamiento del canal CNC. El siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Bienvenidos a Mi Nariño se ve, el programa institucional de la Gobernación de Nariño. Hoy hablaremos de las acciones más relevantes de la administración departamental. Con una amplia participación de alcaldes, representantes del gremio de distribuidores de combustible y transportadores, se cumplió la jornada de socialización de la nueva metodología para la asignación de combustible subsidiado para los municipios de Nariño. Liderada por la Gobernación y que contó con la presencia del director nacional de hidrocarburos, José Manuel Moreno. Bueno, en este momento estamos con el director nacional de hidrocarburos, el doctor José Manuel Moreno, haciendo la socialización de la nueva metodología en torno a la distribución del combustible en la región. Afortunadamente se ha hecho una muy buena convocatoria, tenemos la presencia de la gran mayoría de los alcaldes, también del gremio de todo el combustible, y aquí grandes noticias. Primero, el combustible a nivel departamental no se verá afectado en cantidad, sin embargo, en zonas donde existe y persiste el tema de cultivos ilícitos, sí existirá un reajuste, una disminución ahí, el cual será distribuido en otras partes del territorio. Bueno, el señor gobernador siempre ha insistido en que es importante que cada municipio, cada actor del sector de combustible se manifieste frente al gobierno nacional con relación a la metodología que asigna los cupos de combustible subsidiado. Que vamos a tener un incremento del cupo, ya después de hacer la aplicación de la fórmula definida, se tendrán los datos para cada uno de los municipios, de tal manera que lo que hemos insistido es que este beneficio, que es de los nariñenses, no se puede disminuir, mucho menos se puede perder, y por el contrario debe incrementar en la medida de la realidad de cada uno de los municipios del departamento. Esperamos de que el incremento que resulte de esta metodología ayude a subsanar el problema que tenemos de cuando se termina el combustible a precio subsidiado y nos llevan a comprar pues a precio nacional. Así lo hemos expuesto. Esperemos finalmente de que repito, esta metodología dé un resultado positivo para nuestro departamento. Es grato para nosotros hoy enterarnos que ha subido el cupo para algunos municipios y en este caso el nuestro. Nos sentimos beneficiados y, como nuevamente, gratitud a nuestro señor gobernador y felicitarlo por ese trabajo que está haciendo en conjunto con todos los alcaldes del departamento de Nariño para el beneficio de todas las comunidades. Unidos a una sola voz, el equipo de la Gobernación de Nariño nos comprometemos a ser guardianes de la vida. Únete a esta campaña por la protección de niñas y niños. No usemos pólvora. Nariño brilla sin pólvora. Hoy encendemos una luz de esperanza para que en todas las familias de nuestro departamento brille la alegría, la unión, la paz y la reconciliación en esta Navidad.
Navidad es la época más bonita del año. Por eso nos unimos para compartir en familia y agradecer por la salud y la vida. En este año los nariñenses cambiamos el peligro de la pólvora por la salud, la tranquilidad y el bienestar de nuestras familias. En estas fechas de Navidad y fin de año, nos convertimos como guardianes de la vida. Por ello, invitamos a todo el departamento de Nariño a acompañar y a proteger a nuestros niños y niñas. En esta Navidad, protejamos la vida, evitemos el uso de la pólvora y acudamos masivamente a la vacunación contra el COVID-19. Desde la Gobernación de Nariño les deseamos felices fiestas y los invitamos a ser guardianes de la vida. Cuidemos a los animales y a la sensibilidad que tienen al sonido de la pólvora. Nariño brilla sin pólvora. Somos guardianes de la vida. Hoy queremos contarles que el gobernador de Nariño, John Rojas, realizará la rendición pública de cuentas del departamento de Nariño, en donde le contará a toda la comunidad nariñense las gestiones realizadas en este año por parte de la administración departamental en beneficio de toda la comunidad nariñense. Este 13 de diciembre, a partir de las 3 de la tarde, los invitamos a conocer nuestra gestión a través del acto de rendición pública de cuentas precedido por el gobernador de Nariño, John Rojas Cabrera. Conéctese con nosotros por las redes sociales de la Gobernación de Nariño. Trabajamos siempre en defensa de lo nuestro. El tema de la rendición de cuentas son mecanismos que utilizan las entidades, tanto de gobierno como entidades privadas y otro tipo de instituciones, en los cuales se da a conocer los avances que se ha tenido desde las administraciones en el tema de gestión, en el tema de inversión de recursos, etcétera, etcétera. Y esto le permite a la sociedad tener mayor confianza en las instituciones. De igual manera, le permite a la sociedad no solamente conocer, sino también apropiarse del tema, tener mayor control y en ese orden de ideas, pues conjuntamente entre entidades y sociedad en general trabajamos para tener mayor transparencia en cada uno de los procesos que estamos adelantando. Desde la administración departamental, dar a conocer el talante que se tiene de un gobernador que ha estado de frente con la comunidad, de la mano de la sociedad y trabajando por todo un departamento para el desarrollo y el bienestar de todos los nariñenses. Queremos invitarlos a que participen activamente en nuestra rendición pública de cuentas desde este momento. Dejen sus preguntas al gobernador John Rojas siguiendo estos sencillos pasos. Primero, ingrese a la página web de la Gobernación de Nariño. Dé clic en la imagen de rendición de cuentas Amor por Nariño. En la parte inferior izquierda, dé clic en el botón de preguntas. Ahí encontrará el formulario de registro. En la primera opción, usted deberá escoger el tema del cual quiere preguntar. Enseguida, escriba su nombre y apellido, su número de identificación, su celular y el municipio en donde vive. Finalmente, realice su pregunta y dé clic en registrar. Así de fácil puede participar. Con el objetivo de mitigar las consecuencias que dejó la temporada de lluvias en el municipio de Leyva, la Gobernación de Nariño, a través de la Dirección de Gestión de Riesgos de Desastres, entregó ayudas humanitarias a las familias del casco urbano y la vereda El Jaqueto. Sí, el día de hoy nos encontramos en el municipio de Leyva, aquí en el departamento de Nariño. Estamos haciendo acompañamiento al señor alcalde del municipio de Leyva, acompañando a unas familias que han sido afectadas por esta segunda temporada de lluvias, haciendo entrega de unas ayudas humanitarias para mitigar un poco el impacto de estas afectaciones. También estamos visitando unos puntos críticos de unos deslizamientos, de unos movimientos en masa aquí en la vereda El Cajeto, donde hay unas familias en riesgo. Estamos con funcionarios de la administración municipal de Leyva y ya se ha hecho reunión con la comunidad y se va a evacuar unas viviendas por prevención. Está identificada la zona de riesgo y junto con ingenieros y con geólogos de la Gobernación de Nariño, de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo, se hizo la inspección técnica, las recomendaciones necesarias y el llamado es a toda la comunidad de todo el departamento de Nariño
a que en esta segunda temporada de lluvia, en esos puntos críticos, por deslizamientos, por inundaciones, evacuemos. Ese es el llamado que hacemos a las comunidades, a las administraciones locales, a que no redoblemos esfuerzo. Las lluvias todavía continúan este mes de noviembre y el mes de diciembre y todavía pasarán hasta el trimestre del próximo año. Por eso es importante aplicar todos esos planes de contingencia por esta temporada de lluvias, porque el objetivo es salvar vidas en el departamento de Nariño. Hemos recibido la visita del director de departamental de gestión y riesgo. Nos ha traído unos kits de alimentos y de aseo. Le agradecemos y también le hacemos la invitación al gobierno departamental que por favor estén pendientes de la situación que no solamente está viviendo el Cajeto, también se está presentando ya en la villa. Las condiciones de las vías también aquí no son las más óptimas, el invierno nos ha afectado con derrumbes. Papitos y mamitas nariñenses, invitamos que estas Navidades se celebren con mucha responsabilidad y mucha alegría. Por eso queremos que por favor el uso de la pólvora no se tenga presente. Invitamos a que todos y todas seamos responsables y vivamos felices con nuestras mascotas, con nuestros hijos. Un feliz día para ustedes, feliz Navidad. Nariño brilla sin pólvora, en defensa de la vida. Nariño brilla sin pólvora. En esta Navidad, comparte felicidad, regala luz de esperanza para que brille la paz. Regala un juguete nuevo a los niños y niñas nariñenses. En esta Navidad queremos que te unas a esta linda causa. En esta época nos enseña a compartir y a sonreír. Que en nuestros corazones renazca la paz. Dona un juguete nuevo a la niñez nariñense en la calle 19, número 2160, oficina 312, edificio Centro Empresarial, Puerta de Oro. O comunícate a los números 316-638-8608, 321-849-6130, 320-715-3423. Que en nuestros corazones renazca la paz. ¡Feliz Navidad! Nariño brilla sin pólvora, no lo debes olvidar. Cuidarás a tu familia, vamos todos a cantar. Sin pólvora, somos guardianes de la vida. Sin pólvora, tú protegerás a tu familia. Sin pólvora, yo te protejo y me proteges. Sin pólvora, gocemos esta Navidad. Nariño brilla sin pólvora. Y me despido invitándolos a participar a la rendición pública de cuentas de la Gobernación de Nariño, que se realizará el próximo 13 de diciembre a partir de las 3 de la tarde, a través de nuestras redes sociales y el canal Telepasto. Y recuerda, Nariño brilla sin pólvora, somos guardianes de la vida. Hasta la próxima. Usted está viendo CNC Pasto, con la mejor programación de la televisión regional. Siga con CNC, el canal de nuestra gente.